Bienvenidos a la clase 5.2 de este curso de matemáticas especiales. En esta clase entonces vamos a continuar con la discusión de la serie de Fourier. Entonces vamos a decir que una función periódica con periodo 2L, periodo igual a 2L, se llama continua tramos si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, la primera condición que se va a cumplir es que la función será continua, la función f es continua en el interior del intervalo menos LL, excepto en un número finito de puntos. Es continua en el intervalo menos LL, excepto en un conjunto finito de puntos. Muy bien. La segunda condición que le exigimos entonces es que en cada punto, bueno, llamamos a este conjunto finito de puntos, démosle un nombre, digamos, llamémoslo A. Es el conjunto excepcional donde la función posiblemente no sea continua. Entonces vamos a exigir que los límites por derecha e izquierda existen para cada punto de A. Entonces, para cada A en A, los límites de la función f cuando nos acercamos a A por la derecha y cuando nos acercamos a A por la izquierda existen. Esos dos límites existen. Vamos a exigir una tercera condición, es qué ocurre entonces en los extremos del intervalo. Entonces, en los extremos de menos LL, que es el intervalo donde ya habíamos notado que basta saber conocer la función en este intervalo para conocerla en cualquier otra parte, entonces aquí los límites f de menos L por la derecha y f de L por la izquierda deben existir, existen. Entonces, esto es lo que denominamos una función continua a tramos. Demos un ejemplo. Entonces, vamos a graficar una función continua a tramos. Pues no sé, podría ser... vamos a pensar que voy a graficar aquí el eje X, aquí el eje Y. Muy bien. Entonces, la función, pensemos que este es el intervalo menos L, L. Entonces, vamos a coger un conjunto excepcional. No sé, quitémosle este punto y este punto, por ejemplo. Entonces, estos dos puntos pertenecen al conjunto A. Esto sería como un A1 y un A2. El conjunto A excepcional, en este caso sería A1, A2. Entonces le vamos a exigir, primera condición, recordemos, la función es continua en menos LL, excepto en A. Entonces, no sé, podría ser algo así. Aquí podría no estar definida. Aquí podría, no sé, bajar hasta acá, una recta, por ejemplo. Venir aquí, aquí saltar y ser constante en este tramo. Esta sería, por ejemplo, una función definida en menos LL y continua tramo. Vamos a revisar la definición. ¿Es continua en menos LL? Sí, excepto en estos dos puntos. Pues aquí en este punto resultó continua, pero podríamos no definirla, por ejemplo. No definirla, o sea, romper la continuidad simplemente declarando que la función A1 no está en el dominio de la función. Esa es una posibilidad. Pero aquí, digamos, hay una discontinuidad más grave que no podemos arreglar.
es que en A2 pues la función salta de este valor negativo a este valor positivo y se convierte en la función constante. Entonces la condición 1 la satisface la función. Ahora, en estos puntos excepcionales los dos límites por la derecha y por la izquierda existen. Claramente, el límite por la derecha, por ejemplo en este punto, cuando nos acercamos a 2, pues sería este valor. Y el número, perdón, el límite cuando nos acercamos a 2 por la izquierda sería este valor. Entonces este valor sería f de A2 por la derecha y este valor sería f de A2 por la izquierda. Y aquí pues estos dos valores, los dos límites coinciden, el f de A1 por la izquierda coincide con f de A1 por la derecha, que sería este mismo valor. Es, ustedes recordarán en cálculo cuando esto ocurre precisamente, esta discontinuidad se puede remover, entonces se cumple también la segunda condición y la tercera condición nos exige ahora que los límites cuando nos acercamos a L por la izquierda, o sea, nos acercamos a L por aquí, entonces en este caso pues vamos a seguir el valor de la función sería, nos acercamos, sería este, esta altura, está bien definida, y el valor cuando nos acercamos a L, a menos L, perdón, por la derecha, nos acercamos aquí, pues entonces el límite aquí se ve, bajamos, acercándonos por la derecha menos L, bajamos y la función va a cero, y el límite existe. Muy bien, entonces este es un ejemplo de una función que es periódica, con periodo 2L, y que sería, en efecto, continua a tramos. Entonces vamos a decir ahora, esta es la condición que necesitamos en últimas. Una función periódica con periodo 2L se llama suave a tramos. Entonces, esta es la palabra clave aquí, suave a tramos. Voy a destacar, suave a tramos, pues, suave a tramos si f, su función f, la función f y su derivada son continuos a tramos. Es decir, el examen que le hicimos a la función f, debemos hacerlo a sí mismo a la función f prima. Entonces, recordemos, debe, para el caso aquí nuevo, digamos, de la primera derivada, pues la primera derivada debe existir y debe ser continua en todas partes, excepto en un conjunto excepcional, finito. Ese conjunto no tiene por qué coincidir con el conjunto de f, pueden ser conjuntos completamente distintos. Recuerden, entonces también debe tener que los límites en ese conjunto excepcional por la derecha y por la izquierda de la derivada deben existir. Y los límites del intervalo menos LL cuando nos acercamos a L por la derecha o a menos L por la izquierda también deben existir. Entonces, muchas veces para entender un concepto lo mejor es mostrar, en vez de ejemplos, un no ejemplo. Es decir, un ejemplo donde falle, donde se rompa la continuidad a tramos. Entonces, fijémonos en una función que no es continua a tramos. Podríamos, por ejemplo, fijar esto es menos L y L. Entonces, no sé, fijemos un conjunto excepcional para f. Se piensen que este conjunto, este punto y este están en el conjunto, no pongamos nada más. Este sería como un A1 y un A2. Estaría en el conjunto excepcional. Entonces, pensemos que la función sube aquí. O sea, aquí baja. Como el ejemplo que teníamos antes, baja hasta aquí. Pero aquí, en vez de hacerla constante como la teníamos ahora, pues entonces hagamos mejor una función que se dispara de L hacia más infinito, por ejemplo. Entonces se va acercando esta asíntota sin nunca tocarla. Muy bien, entonces revisemos esta función. Esta sería la función f de x. Entonces la afirmación que podemos hacer es que f de x no es suave a tramos. Primero, respondamos cada pregunta. ¿Es f de x? Primero, ¿es f de x continuo a tramos?
Primera pregunta. ¿Es f de x una función continua? Pues bueno, es continuo en todas partes, en estos puntos excepcionales. El límite existe por acá, pero el límite no existe por aquí. Entonces la función no es continua a tramos, ¿cierto? Porque este límite, es decir, la respuesta es no, porque el límite por la derecha, cuando nos acercamos a 2, este límite no existe, ¿cierto? La función se va hacia más infinito. Entonces, f de x ni siquiera es continua a tramos. Para ser suave a tramos, tendría que ser f de x suave a tramos y la primera derivada también suave a tramos. Ahora, vamos a dar otro ejemplo. La función, en el ejemplo 5, 1, 5, vemos la función f de x definida como raíz de x en 0, 1. Esta función, pues, en principio no es periódica, pero la podemos extender de manera periódica a toda la recta real, ¿cierto? Este sería el intervalo fundamental, es decir, hacemos L igual a menos 1 y L igual a 1 y el periodo sería 2. Entonces puede extenderse a toda la recta real con periodo igual a 2. Esta es en el fondo entonces la raíz cuadrada del valor absoluto de x, ¿cierto? Porque tenemos f de x es raíz de x entre 0 y 1. Entonces en este intervalito entre 0 y 1 es este pedacito de la función. Y cuando x es negativo, pues el valor absoluto de x sería menos x. Entonces en este caso sería este otro pedazo de la función. Y después lo que aparece aquí, y aquí continuaría, sería, ¿cierto?, la extensión periódica. Pero simplemente restringámonos al intervalo fundamental menos 1, 1. Vamos a preguntar entonces si esta función es suave a tramos. Bueno, para que sea suave a tramos, nuevamente, f debe ser suave a tramos y su derivada de f' debe ser suave a tramos. Pero entonces, la función f es continua en menos 1, 1, es continua en todo el intervalo. O sea, de hecho, no hay ningún punto excepcional donde no lo sea. Es continua también en 0. Miren, por ejemplo, que sería el único punto donde uno podría dudar. Bueno, existen los límites por la izquierda cuando nos acercamos a menos 1, por la derecha, perdón, cuando nos acercamos a menos 1 y por la izquierda cuando nos acercamos a 1. Correcto, los límites existen. En este caso, miren que el límite tiene es el valor 1 de la función. Muy bien. Ahora miremos la primera derivada. Si miramos la primera derivada, pues aquí en la gráfica lo vemos, la primera derivada, computemos la primera derivada, entonces si f de x, pensemos para valores de x positivos, si f de x es raíz de x, entonces, o sea, x a la 1 medio, entonces su primera derivada es 1 medio de x a la menos 1 medio, o sea, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Claro, cuando x tiende a 0, el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, en este caso es el límite de f' de x. Cuando x tiende a 0 por la derecha, sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre 2 veces la raíz de x, y vemos que este límite no existe. ¿Cierto? Este denominador se va haciendo muy grande y la derivada se va haciendo cada vez más y más grande, tiende a infinito. Entonces, la función f' no sería suave a tramos. Es decir, no sería continua a tramos. Entonces, f de x es continua a tramos. Pero f' de x no es continua a tramos. Como f' de x no es continua a tramos, entonces, conclusión, ambas cosas se necesitan para concluir que es suave a tramos, entonces f de x no es suave a tramos. Muy bien. Entonces, con esto, digamos, tenemos las condiciones necesarias para que el teorema de expansión en serie de Fourier se cumpla, como veremos en la siguiente clase. Bueno, muchas gracias. Con esto llegamos al final y los invito a que continúen viendo este curso virtual de Matemáticas Especiales. Muchas gracias.